Bueno, agradezco la invitación a estar hoy aquí. Aprovecho para presentar el libro, pero también porque tiene que ver con algo que también nos convocaba a esta charla, era ver cómo introducir en la docencia o qué cambios o cómo podemos ir introduciendo los temas de urbanismo y género, los géneros, los feminismos en la docencia de la arquitectura, ¿no? No estaría fácil porque lo que nos solemos encontrar es que parezca que, bueno, que no tiene que ver, ¿no? Que la arquitectura es una, como ya se ha dicho hoy, la arquitectura, el urbanismo es una ciencia neutra, en donde todas las personas somos iguales, entre comillas, en el sentido que tenemos las mismas necesidades, las mismas características, y eso no es cierto. O también la otra cuestión que nos encontramos en las escuelas de arquitectura, cuando a veces planteamos dentro del trabajo generar el programa al que vamos a dar respuesta, también muchos profes consideran que eso tampoco es nuestra tarea, ¿no? Y sí que es nuestra tarea. Si alguna vez os toca estar en un sitio de responsabilidad administrativa, pues hay que generar los programas en las ciudades de los equipamientos, de los edificios, porque... ¿Daniel? ¿Estás tú? Hola, hola. Hola, Marta. Es parte también de nuestra tarea. ¿Y esa tarea cómo se hace? ¿Uno se inventa un programa? No, uno observa la realidad y los programas, las necesidades de las ciudades, de la ciudadanía, van cambiando. No es que, por ejemplo, hablamos de equipamientos. Los equipamientos no es una lista cerrada. Esto variará en función del momento histórico, social en que esté cada sociedad. O las viviendas, ¿siempre es el mismo programa? ¿Las viviendas son siempre iguales? No. Por tanto, el papel de los arquitectos y arquitectas a la hora de pensar programas junto con otros profesionales en la administración es importante. Y eso sale de la observación de la realidad, como también se ha estado hablando hoy. Pero bueno, yo vengo a hablar de mi libro. El libro, lo que intento hacer aquí es contar otra historia de la arquitectura. O no es otra, sino es la parte que no está visible, la parte que no nos han contado. No es, y creo que esto es totalmente lícito porque la historia no es única ni está cerrada, sino que cada generación en realidad debe reescribir su historia, porque en función de, bueno, ya sea de nuevas miradas, de nuevas necesidades, pues volvemos a releer nuestro pasado, no para que quede como una piedra, algo parado en el pasado, sino porque entiendo que la única manera de avanzar, hoy se hablaron de genealogía, se ha hablado de quiénes nos han antecedido, pero para avanzar tenemos que conocer lo que ha habido antes, ¿no? No vamos descubriendo la rueda cada vez, sino que es importante tomar, ¿no?, las herencias. Y en estas herencias de las arquitectas y los arquitectos nos han sido robadas las aportaciones de las mujeres a la arquitectura. Y esto tiene algunos problemas. Uno, que para las mujeres arquitectas parece que siempre es ahora, ¿no? Ahora, que ya que sois muchas en la escuela de arquitectura, sois la mitad, ahora sí habrá mujeres en arquitectura. No, pues ha habido siempre mujeres. Y esa es la primer falacia, ¿no? Que pensar que somos las primeras y que vamos a empezar de cero. No, hay antes. Luego también generarse modelos, generarse referentes. Es importante tener referentes. No digo que no nos puedan ser referentes, obviamente, las acciones hechas por arquitectos hombres, pero también nos importa saber qué han hecho las arquitectas mujeres. Entonces, en este libro hago un repaso histórico hasta los años 80 del siglo XX, más o menos, con algunas pequeñas referencias a cuestiones actuales para mostrar que la historia es una herramienta también del proyecto actual. No es algo que queda solo para la erudición, sino que es parte de nuestra posibilidad de imaginar el futuro. Las mujeres que están en este libro, que ahora explicaré algunas, no están todas, hay más, pero yo he intentado elegir las que he elegido, lo he hecho pensando que estas mujeres, no sé, cuando aportaron a nuestro conocimiento compartido de construir casas y ciudades, no se olvidaron que eran mujeres, no se olvidaron de lo que les he hablado, de esa experiencia o ese conocimiento situado, corporizado. Hay un cuerpo, mujer, que es distinto con un cuerpo hombre. Este cuerpo, o hembra y macho, tiene condiciones físicas, hormonales, muy diferentes y hace que vivamos diferente. Entonces, esa es una primer mochila. Luego, esa mochila o ese cuerpo sexuado, socialmente ha hecho que se nos asignen a las mujeres unas tareas, que como también se ha dicho hoy, al día de hoy, un 70% de esas tareas asignadas al género femenino que tienen que ver con la reproducción biológica que se transforma en reproducción social,
ha sido asignado a las mujeres, y al día de hoy, como decía, un 70% en el caso de Cataluña, siguen haciéndolo las mujeres, también nos hace vivir las ciudades de una manera diferente. Esta manera diferente de vivir las ciudades tiene que ver con el acceso a la economía, con el acceso a los trabajos, con tener que saltar de esferas que no están relacionadas, un poco como mostraba hoy Anne, ¿no? En estos espacios de la ciudad dividida por usos. Entonces, como decía, estas mujeres que están en este libro han aportado, no olvidándose de la mochila del cuerpo sexuado ni de la mochila de la experiencia de rol asignado. Y tampoco son todas arquitectas, por eso también se llama mujeres. Hay arquitectas, hay ingenieras y hay mujeres de profesión no conocida, es igual, pensadoras, que han aportado a lo que hoy conocemos nosotros o hacemos en la arquitectura. El índice es, bueno, hay un índice, hay un orden, pero también se puede leer cada capítulo, se puede leer por sí mismo, ya, si bien hay un relato cronológico, que también va saltando de la escala urbana a la arquitectónica, pero se pueden también leer de manera independiente. Deciros que también es un libro que se basa en una investigación muy personal de, en la mayoría, de material ya publicado, o sea que no es material de archivo, yo no creo que casi no he ido a archivo, si bien he consultado material publicado de muchos ámbitos, no solo de la arquitectura, no sé, revistas feministas, libros de otras áreas, de medicina, de cuestiones legales, políticas, económicas, intentar entender cómo la arquitectura, cómo la ciudad, cómo la edificación va entrelazándose con estos otros ámbitos. Pero no he ido a archivos primarios, no he ido a revisar archivos, queda mucho trabajo por hacer. Entonces aquí puede haber un sesgo también en la selección de material, que hay un sesgo que es anglosajón, porque son quienes más han publicado, hay revisado su propia historia y las aportaciones de las mujeres, pero bueno, no solo está en el anglosajón, hay intento como traer de otras experiencias y de otros lugares. Pero eso fue una crítica, por ejemplo, en México me decían, bueno, siendo latinoamericana, ¿cómo es que no hablas Latinoamérica? Le digo, porque vosotros no habéis publicado. O sea, también es a la inversa. Si bien tengo, cuando he tenido acceso a alguna tesis de Brasil o a algunos libros de muy poca distribución de Argentina, pero falta un trabajo de investigación primaria en los diferentes sitios o de releer, ¿no?, las historias. Entonces, lo que ya he dicho, propongo una reescritura de la historia de la arquitectura y del urbanismo a partir de las aportaciones realizadas por mujeres que han sido silenciadas en las historias generales. Porque las mujeres hemos estado, ¿no?, que también coincidentes, y en eso también se ha nombrado hoy la tesis de Daniel Arias, que intenta explica por qué, cuáles son los mecanismos de la desaparición de las mujeres en la arquitectura, especialmente en la construcción del movimiento moderno, de la historiografía del movimiento moderno. Porque muchas de estas mujeres en su momento han sido, o sea, no es solo suficiente estar, que hoy estemos aquí todo un grupo de mujeres y algunos hombres hablando de todo esto, no significa que ya está y llegamos y pasaremos. No, no, no. La historia la escriben los que vendrán después y es probable, espero que no, pero que esa mirada no cambie y que cuando se vuelva a escribir, pues ninguna de nosotras y nosotros estemos en esta historia, porque la sigan escribiendo con la misma mirada sesgada de unos determinados intereses. Entonces, desde una postura feminista implica necesariamente la deconstrucción de la historiografía mayoritaria, desvelando la falsa neutralidad y universalidad en la transmisión de conocimientos y en la construcción de los relatos históricos. Las mujeres han estado presentes activamente en todos los momentos históricamente decisivos de la cultura occidental, pero han sido invisibilizados. ¿Por qué cuesta tanto encontrar una calle, una plaza, un espacio público conmemorativo con nombre de mujer, que no sea reina o santa, siendo una manera directa y evidente de reconocer presencia y construir discurso e historia? Este es un problema aún hoy presente, no se reconoce más que una manera de hacer y explicar las cosas, por lo que las mujeres que hayan roto tabúes y jerarquías han sido silenciadas, apartadas, olvidadas. No encajan en el ser mujer construido de la estructura de géneros duales y excluyentes. Y eso sí pasa en muchas de estas mujeres, han sobrepasado los límites permitidos en ese momento. La tesis que quiere presentar el libro es cómo diferentes experiencias, diferentes perspectivas, nos hacen reconocer la realidad de maneras distintas, respondiendo también de maneras diferentes. Y cómo las mujeres, que han sido siempre las otras, o los otros, han aportado y aportan nuevas cuestiones a la práctica de la arquitectura y el urbanismo. No se trata de una cuestión de formas, si curvilínea o recta, o torre o no torre, sino que ante la lectura, el análisis de la realidad de manera distinta a la establecida,
por la falsa universalidad de la experiencia masculina, que hoy se ha hablado también, las mujeres que protagonizan el libro han encontrado nuevas problemáticas desde una mirada distinta a la preponderante y por ello han dado nuevas respuestas. La innovación es posible cuando se resuelve un nuevo problema y desde las experiencias de las mujeres hubo y hay muchas cuestiones por resolver y por lo tanto mucha innovación propuesta y por proponer. Por ello, además de rescatar nombres, resaltaremos especialmente aquellas que han hecho de su condición de mujer una forma y medio de conocimiento. Vale, entonces hay un primer capítulo, como más hasta el siglo XIX, donde hay desde una primera escritura de la ciudad o de cómo podría ser una ciudad diferente, pensada desde otras maneras de relacionarnos, que es la ciudad de las mujeres de Christine de Pizan de 1405, que es un tratado filosófico, pero donde nos está hablando de otra manera de relacionarnos y de construir otros espacios para estas relaciones. El estudiolo como un espacio, como la aparición del espacio privado, que es un espacio totalmente masculino y representativo, que el otro día también en Madrid me decía por qué no compararlo con el boudoir, y después he pensado por qué no, digamos, el boudoir al final es un espacio de reclusión que aparece posteriormente, en cambio el estudiolo es un espacio de representación, falsamente privado. El beguinaje, que es como una historia que está poco estudiada, que son, no sé si alguien ha sentido hablar de las beguinas, son asociaciones de mujeres que decidían vivir juntas en un nuevo barrio dentro de ciudades, con una serie de condiciones. Y, también propuestas arquitectas antes de estudiar arquitectura, otras voces que nos han hablado de la ciudad, en el caso de Flora Tristán, que tiene un libro, Paseos por Londres, en donde antes que los textos de Engels o de Marx sobre la situación de la clase obrera en Londres, ella también lo describe desde su experiencia, por ejemplo, como su experiencia de Flaner, que parece Flanés. El Flaner, sabéis, es este personaje de la poesía parisina, ¿no? El paseante, pero es un paseante que yo digo que pasea con extrañeza y que no se acerca a la realidad, sino que lo mira como un espectáculo. La flanés, que sí existió, por ejemplo, Flora Tristán, es una flanés, es decir, alguien que camina libremente y de manera aleatoria por la ciudad, pero con la diferencia que ella se embarra los pies y que se moja, ¿no? Entonces aquí también hay una manera diferente de observar la realidad, desde una torre de cristal y con una cierta o romanticismo y distancia, o observar la realidad con los pies en el barro y viendo la cruda realidad, no engañándose, ¿no? Bueno, mujeres que han hecho arquitectura, esto también están recogidas en Un día una arquitecta, porque este libro que me llevó mucho tiempo también al final se mezcló o se vio interrumpido en su trabajo por el proyecto colectivo de Un día una arquitecta, que es un blog en el que trabajamos una red muy grande de arquitectas y arquitectos iberoamericanos. Algunas de estas ya están reseñadas allí, ¿no? O sea, mujeres que han aportado y que han construido, obviamente son mujeres burguesas, la aristocracia no podía ser de otra manera, ¿no? Igual que los hombres, y que han construido desde palacios, iglesias, sus propias casas muchas veces, ¿no? El trabajo en sus propias propiedades. Bueno, vamos a pasar. Flora Tristán, como decía antes, nos describe la situación de la ciudad de Londres, pero también y tiene un libro que se llama La Unión Obrera, de 1843, que es lo que recoge de sus arengas políticas sindicalistas a obreros de toda Francia. O sea, es una mujer que muere con 41 años y en esa corta vida le da tiempo a muchísimas cosas, entre esas ese paseo por Londres y esas arengas a los sindicalistas. Luego, el siglo XIX, que es un siglo, igual que el medievo, también hay, me atrevo a hacer como una serie de contratesis histórica, que es decir, sí, hay dos momentos como oscuros aparentemente en la civilización occidental, uno es la medioevo y el otro es el XIX, ¿no? Son momentos de cambios y luego aparece el renacimiento glorioso y aparece posiblemente la modernidad gloriosa del siglo XX. Sin embargo, en esos dos momentos oscuros las mujeres tienen bastante protagonismo, aunque no nos las hayan enseñado. Digamos, en el medioevo aparece, por ejemplo, la opción de las beguinas, las beguinajes, las beguinas son mujeres que primero empiezan peleando, igual que los cátaros y que otros grupos religiosos minoritarios, por la lectura de la Biblia, porque quien lee tiene el poder de interpretar, y luego terminan organizándose sus colectividades laicas y de mujeres, como decía antes. Y en el siglo XIX, o estaría Christine de Pizan, que es el final del medioevo. En el siglo XIX hay muchas mujeres que han aportado maneras muy diferentes de aproximarse a esa ciudad que la Carta de Atenas intenta dar una respuesta,
que yo creo que es mucho más compleja el porqué de la Carta de Atenas y que hay que releerla porque el artículo 99, que es el último, es brillante. O sea, que no, él termina la Carta de Atenas diciendo que no hay nada que pueda estar, sea superior de lo público y colectivo. ¿No? Es como que, bueno, entonces, el siglo XIX, como ya sabéis, ¿no? Es esta industrialización incipiente, pero ya que ya 100 años, que tiene gran impacto, especialmente en las ciudades de la costa este americana y la Banana Azul, desde Londres hasta la zona de Alemania, en la cuenca del Ruhr. Claro, las ciudades han crecido sin orden, porque digamos, los mecanismos para el crecimiento de la ciudad no se tienen, y hay una gran carencia, especialmente para las clases obreras, que es una nueva realidad. Esta clase obrera, además, que se pretende, es que se inventa la nueva familia, esa familia que hoy parece que nos hacen ver como una familia eterna, ¿no? La familia nuclear de papá, mamá y dos o tres niños, que es un invento del siglo XIX. Hasta ese momento las familias eran otra cosa, eran unidades productivas, etc. Y ante esa realidad difícil, en unas ciudades súper contaminadas, posiblemente como, bueno, no sé si como las nuestras o no, igual, pero que olían mucho y que no había agua ni corriente, etc., hay una serie de mujeres que, como muchos se aparecen en los libros, son como benefactoras, que aquí también vemos como diferente. Un señor como Howard o como Engels, nadie les trata de benefactores, aunque obviamente eran señores con dinero que pueden dedicar su pensamiento o su tiempo a pensar cómo hacer mejor la ciudad, pero ellos son filósofos, políticos, son personas, o sea, tienen otro valor en nuestra sociedad. En cambio, estas mujeres, estas tres, por ejemplo, Angela Burdett, Octavia Hill y Henrietta Barnett, son benefactoras. Obviamente son mujeres ricas, que tienen incidencia, pero que se aproximan de una manera diferente a la ciudad. Aquí vemos algunas de estas caras. El libro no tiene imágenes, dicen que se lee bien, yo no lo voy a decir yo, pero quien lo lee dice que se lee bien, a pesar de... Y no tiene imágenes por dos motivos. Una, porque era muy difícil seleccionar, pero también me decían, si quieres visibilizar, ¿por qué no están ellas? No están sus fotos, no aparecen. Hay muchas, era muy difícil seleccionarlas. Hubiera hecho el libro más caro, mucho más gordo, mucho más difícil de leérselo en cualquier lugar. Y además, porque el problema es que no podemos llegar si alguien nos da la pista. Yo aquí os doy la pista del nombre, con estos que llevamos ahora todos y todas. Todas estas personas están en Internet. Lo que pasa es que no sabemos cómo llegar a ellas muchas veces. Por tanto, creo que al día de hoy no es importante que tenga imágenes el libro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que han hecho algunas de estas mujeres? Angela Burdett, que como decía, era una rica heredera, una caudalada heredera, trabaja, ella lo que le preocupa, también entendiendo el espíritu victoriano del momento, las mujeres, que también pasaban en ese entonces y hoy pasan en otros contextos, ¿no? Mujeres que se dedican que se tienen que prostituir, que bueno, que podríamos entrar en una discusión muy, muy grande si eso es un trabajo o no es un trabajo, si es una elección o no es una elección. Personalmente considero que no es una elección, sino que las circunstancias llevan, o que maltratos, violaciones, etcétera, o la pérdida del honor por una violación, ya sea familiar o fuera de la familia, mujeres que se veían abocadas a la prostitución o para poder criar a esos hijos que habían sido también a su vez fruto de violaciones. Entonces, ella lo que le preocupa son estas mujeres y que se propone, pues, recuperarlas, sacarlas, ¿no? Entonces, la casa de las mujeres caídas. Pero lo curioso es que si Charles Dickens tiene que ver con ella en esta casa. La idea es de ella, Charles Dickens trabaja para ella, dirigiendo esta casa, que finalmente la logran hacer en un sitio sin decir qué iba a leer el programa que iba a haber en esa casa, porque los vecinos no lo hubieran querido, como le pasó a Alva Myrdal y a Sven Markelius en los años 30, que en Estocolmo hacen una casa sin cocinas para mujeres y hombres que trabajen y tengan como una vida colectiva, y también, aunque ese programa era bastante inocuo, también tuvieron que engañar al vecindario cuando hacen esas viviendas, porque no los querían los vecinos, ¿no? Entonces aquí pone esta casa que dirige Dickens, pero sin embargo la única referencia bibliográfica a esta casa es Dickens. Es como si fuera él el único protagonista de este trabajo. Octavia Hill, a mí me ha apasionado leerla y descubrirla, es una mujer que también abre una manera de entender la ciudad, que seguramente después la podemos enlazar, bueno, Geddes, que aprende de ella, Patrick Geddes, pero con Jane Jacobs, o con lo que hoy se hace en muchas ciudades del mundo cuando se trabaja con las ciudades
producidas a mano, ¿no? Con las ciudades autoproducidas. Frente a la alternativa, poca, porque tampoco es que había mucho, de mejorar los slums, la palabra slum, que es la palabra con la que se utiliza en Inglaterra para las barracas o para las favelas, las villamiserias, cada país le da un nombre, aparece por primera vez en aproximadamente, son mediados 1850, 1860 creo, la palabra slum, para determinar los espacios en realidad donde vive la gente pobre, en tenements, en edificios donde viven en una única habitación toda una familia y que obviamente son muy mal vistos o no tienen las condiciones. Entonces la solución, cuando había alguna solución, era derribarlos y hacer bloques de ladrillo. Bueno, ella ya empieza a pensar que esa no es la manera de dar una solución, porque esos edificios son totalmente anodinos, no tienen representatividad. Y piensen en este momento en Inglaterra, mediados del siglo XIX, toda la idea de la arquitectura pintoresquista, la idea que también llevarán luego las ciudades jardín, de que desde fuera las viviendas no denoten la clase, ¿no? Que fueran, haya un lenguaje en donde pueden ser casas pequeñitas todas juntas, pero parecen una casa grande, que bueno, esta cosa, idea del pintoresquismo inglés, que ella también ya lo tiene incorporado, ¿no? Dicen, esas viviendas que se hacen no tienen las condiciones. Y entonces ella propone hacerse cargo, dice, lo que hay que gestionar diferente estos espacios y a partir de las capacidades propias de los habitantes se han de ir mejorando. No imponer, que también eso es un problema que se ha visto muchas veces, cuando una comunidad que está acostumbrada a vivir de una manera, que tiene una economía muy precaria, que funciona aún unas redes preindustriales de relación y de trabajo, cuando se las traslada a los conjuntos residenciales modernos, si ese traslado no tiene un seguimiento, si este traslado o esas viviendas no obedecen a las necesidades reales de esta población, no suelen servir las viviendas, porque no se ajustan a sus necesidades, tanto productivas como descuidados, como de tipos de familias, ¿no? Y ella dice, lo que hay que hacer es trabajar para la mejora de las capacidades y a partir de su mejora irán, bueno, harán superando ese bache. Y entonces logra conseguir un dinero, que curiosamente ese dinero, primer dinero con el que ella invierte para comprar uno de estos tenements, se lo da Ruskin en una herencia. Ruskin le deja un dinero para que ella compre un edificio a un interés, creo que es el 5% anual. Y por eso muchas housing associations hablan del beneficio de 5%, viene de aquí. El 5% anual de beneficio en estas intervenciones del housing first, o de que hoy hablaríamos de eso. Entonces ya llegó con su equipo de mujeres, llegó a gestionar 3.000 viviendas en Londres de esta manera. Entonces era ir cada semana, a diferencia de antes, que había un propietario que cobraba un alquiler, no mejoraba la casa, no aparecía ni les daba ninguna, bueno, nada, solo cobraban. Estas mujeres van cada semana a las casas, cobran la semana, pero empiezan a trabajar con las mujeres de las casas para empezar a mejorar sus condiciones, para generar una red entre mujeres de dos clases, no en situación de superioridad, sino de colaboración entre iguales. Y bueno, es un método que luego fue adoptado después de la Segunda Guerra por los servicios sociales ingleses. Realiza también un pequeño conjunto de casas, que es curioso porque hoy en día sí existe, no lo he puesto aquí, pero se llama Jardines de la Cruz Roja, no sé, se ha perdido totalmente. Hay una pequeña plaquita, no tengo la foto, que pone que ella tiene algo que ver con ese conjunto. Creo que es esa plaquita, es lo que hay allí, no, es de una casa que vivía, pero bueno. Cómo se pierde también, cómo en la ciudad la huella que ella ha dejado ha perdido el nombre, ¿no? O sea, no se llama Jardines de la Cruz Roja, cuando en realidad se habían llamado, no sé qué nombre tenían, pero es un jardín con 12 casas y una sala de reuniones, conferencias, formación para la población, que le habían puesto Toynbee Hall en honor del historiador. Ellas mismas se habían puesto porque era muy amigo de todo este grupo y se había muerto y le habían nombrado en nombre de él. Pero bueno, aquí lo que es importante es cómo genera una nueva manera de enfrentarse a esos otros, ese nuevo otro pobre y que viven, que mal viven en las ciudades. No es imponiendo una nueva manera de vivir, sino dando oportunidades. Un poco la idea también de Nussbaum y de Sen, ¿no? De dar las oportunidades y que la gente pueda escoger, no imponer unas maneras de vivir. O Henrietta Barnett, esposa de un pastor que trabaja en la zona este de Londres, que también construye una casa también que es el Toynbee Hall, otra, también Toynbee también era de este mismo grupo,
es parecido a lo que también se hizo en Chicago, Jane Addams, que es una casa para albergar a estudiantes universitarios, una casa buena, a donde dormirían estudiantes universitarios, pero situado en el peor barrio de Londres de ese momento. ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué lo hace también en Chicago Jane Addams? Porque consideran que esta es la única oportunidad que estos universitarios, que obviamente provienen de familias con dinero, conozcan esa realidad. Y como ellos serán en el futuro quienes mandarán, quienes darán las políticas de ese país, tienen que saber cómo viven esos otros que nunca van a ver. ¿No? Entonces, por eso la voluntad de colocar estas residencias estudiantiles en estos barrios y obviamente abrir estas residencias al barrio para también hacer un intercambio de conocimientos, ¿no? Entonces, hay actividades para niños, jóvenes, adultos que estos universitarios que viven aquí pueden dar. En este caso, creo que son solo hombres. En el caso de Chicago, la Hull House es para mujeres, precisamente porque los hombres ya podían vivir en sus apartamentos, los hombres universitarios, pero las mujeres tenían que estar en casas que tuvieran una seguridad y buen nombre. Entonces, ella sabe que van a poner el tren va a tener una parada en Hampstead, que se está pensando en hacer una inversión inmobiliaria, un cambio de calificación de suelo en un paraje de gran belleza natural, y ella decide que ahí tiene que ir una propuesta de un suburbio jardín, ¿no? La idea de la ciudad de jardín, y también compra, bueno, una vez que se muere el marido, porque el marido decía que era demasiado para ella, pero cuando se muere, pues adelante y logra comprar y mover. Y también ya es fundadora de la Asociación de Héritas de Paisaje de Inglés. O sea, aquí hay otro tema que también que enlaza, que hoy un poco lo que hablan Blanca y Adriana, ¿no? El ecofeminismo tiene una larga historia. O sea, las mujeres difícilmente han pensado en una solución como la del edificio que veíamos de Le Corbusier, solo en el edificio. Han pensado en todo el entorno, en todo el contexto, en la naturaleza, en las personas, y eso hace que también las pioneras de la ecología han sido mujeres. Las pioneras que han denunciado y que han dicho, o aquí en este caso, que organizan el patrimonio natural y que empiezan a nombrarlo como patrimonio físico y a resguardar. O en Estados Unidos, Katherine Bauer también, que es una defensora de la vivienda, también es parte de la generación del Trust, no sé cómo se traduce, una fundación, ¿no? que vela por los paisajes naturales del país, entendiendo que es tan importante mejorar la vida en las ciudades como mantener esos paisajes. Bueno, no es casual que todas estas sean mujeres. Luego, yo no sé qué empecé, me fijé difícil, no sé qué empecé. La arquitectura desde la práctica, si antes se hablaba más de una escala más urbana, aquí me referiría a algunas que han aportado en concreto a la vivienda desde su experiencia personal y que mucha de esta primera aportación tiene que ver con la cocina. Tiene que ver con la cocina, ¿por qué? Porque es en el siglo XIX, en esta transformación de las familias, o digamos del 18 al 19, la transformación de la sociedad derivada de la revolución industrial y la creación de esta nueva familia, hay varias cosas que pasaban en el interior de la vivienda que pasan a ser públicas. Una es la natalidad y morirse, o sea, nacer, morirse y también enfermarse, pasa a ser algo que se organizaba en la casa a ver sitios especiales, el hospital y que eso está contabilizado, etc. Antes los hospitales que había eran más sitios para enfermedades como la lepra, y etcétera, o para gente muy pobre. Pero la gente que tenía casa, pues, vivía en, digamos, la medicina era en casa, el hospital era casa. La escuela, también, la escuela es del siglo, como institución, empieza a aparecer en el siglo XVIII. Entonces, cosas que pasaban en la casa empiezan a salir, empiezan a ser controladas por el Estado, los casamientos también, el casamiento no es una obligación o entre los que no tienen bienes hasta el 19, que también hay una pelea entre la Iglesia y el Estado a ver quién controla. Pero la cocina, que podría ser el otro elemento que salga, porque tiene unos requerimientos técnicos y de conocimientos suficientes como para ser especializado, no sale de la casa porque es parte del control del tiempo de la mujer. Entonces aparecen una serie de mujeres, desde mediados del 19, hasta la vivienda moderna, que focalizan mucho su trabajo en mejorar la cocina.
aquí hay una crítica que Dolores Hayden la hace, por ejemplo, que es que estas mujeres no cuestionaron el lugar de la mujer como responsable de la cocina. Bueno, yo creo que hay distintos caminos. Puede ser la revolución, que también las había, las que dijeron casa sin cocina, la cocina fuera de la casa, porque eso tiene que ser un trabajo remunerado o cooperativo, pero no tiene que ser interior en cada vivienda. O vamos poco a poco y vamos mejorando esa cocina para que a la mujer responsable de eso le vaya quedando tiempo para poder, por ejemplo, salir. No es casual que a finales del 19, cuando están en auge todos estos estudios sobre la cocina, sea también el momento de auge del sufragismo. Al final, para poder salir a reclamar derechos políticos hay que tener tiempo, y ese tiempo se ha de recuperar del trabajo doméstico. Aquí igual, estas mujeres que desde sus experiencias personales nos explican, bueno, aportaron a la mejora de los usos. Porque lo normal era esto, que lo que había en el siglo XIX son muchos manuales de cómo comportarse en la casa, cómo llevar la casa, pero que eran todos más que cargas para las mujeres, ¿no? O sea, vida social, cómo hay que tener, no, cómo hay que servir todo, cómo hay que arreglar cada espacio. Todo solo eran que responsabilidades y cargas para que esta mujer pudiera hacer todo, este multitasking, pero todo con una serie de cargas de representatividad y de trabajo, etc. Catherine Beecher, como decía, escribe un libro sola, que es el Tratado de Economía Doméstica, de 1841, y el de American Women's Home, que lo hace con su hermana, que es Harriet Beecher Stowe, que es la autora de La cabaña del tío Tom. Tampoco es casual, mujeres especiales que también dicen, no sé, estas cosas que a veces, curioso porque las cosas que dicen las mujeres, que hemos dicho las mujeres o que han dicho las mujeres, se cuestionan muchísimo. Entonces dicen que el discurso de ella, creo que lo toma Lincoln, creo que es el presidente norteamericano del fin de la esclavitud, y es probable porque ella, la cabina del tío Tom, es un alegato contra la esclavitud antes del final de la esclavitud, por tanto hay una, digamos, en esta mirada holística se da cuenta que esas personas, aunque de apariencia sean diferentes, son personas y no tienen por qué ser tratadas como animales, y a un animal tampoco habría que tratarlo así. O, por ejemplo, hay María Milagros Rivera Garreta, que es una profesora de la UB de Barcelona, la Universidad de Barcelona, tiene un libro de Nombrar en femenino y explica la historia de una médica trótula de la época de la griega clásica, Grecia clásica, y ella dice que hay más trabajos intentando demostrar que esa mujer o no existió o no era mujer, o no, porque no pueden soportar que hubiera habido una médica, cuando además también la medicina hasta el siglo XV, que empieza la universidad en Bolonia, es una cuestión de los cuidados, es algo que es de las mujeres, esas que después son declaradas brujas, en realidad son conocimientos de la naturaleza, de la observación, etcétera, de los cuidados, y son las primeras médicas. Bueno, esta trótula, ¿qué era lo que hizo? Que era inconcebible, y hasta el siglo XX hay tesis intentando demostrar que trótula no es una mujer, o que no existió. ¿Qué estudió? El cuerpo femenino, evidentemente, era una mujer y estudia. ¿Y qué estudió? El aparato reproductivo, para intentar entender. Entonces, hay desde tesis que intentan que no era una mujer, que era degenerada, que no sé qué, bueno, bestial. O también hay otra diseñadora, no sé si la tengo ahí puesta aquí, que también ha encontrado otro trabajo, todo empecinado en demostrar que todo lo que se ha explicado sobre aquella mujer es mentira. ¿No? Es una diseñadora, bueno, que trabajó para un hotelero norteamericano. Bueno, es curioso porque yo creo que no me he encontrado con ese tipo de historias referidas a las aportaciones de un señor que haya estado revalidada por varios estudios, ¿no? Bueno, vuelvo atrás. Entonces, aquí lo que se intenta es, bueno, ¿cómo hacer para que este trabajo, que antes lo hacían los esclavos o se hacía de manera más colectiva porque las casas no eran de familia nuclear, sea un trabajo más llevadero, y cómo introducir las máquinas? Como dice Achuamán en su tesis sobre la casa, la máquina, estamos a mediados del siglo XIX, 100 años de revolución industrial, la máquina no entra en la vivienda para solucionar, en todo caso entra para generar más trabajo, pero no entra para solucionar el trabajo. Aquí ya hay máquinas de lavar, ya hay máquinas hay panificadoras, hay hornos, pero todo de un tamaño grande, no para las viviendas. Por eso la lógica de las otras mujeres que proponían llevarse fuera la cocina porque podía industrializarse. Bueno, esta es la portada de la portadilla del libro, ¿no? Un poco esta mujer que tiene que servir para, ¿no?, el ángel del hogar, para leer, para darles buena alimentación. O sea, tiene que saber de todo, estas mujeres. Y estos libros intentan, pues, recoger información para ayudarlas a las mujeres. Bueno, vamos a ser rápido, pero
una casa más sencilla, más simple. Estamos hablando para una casa de clase media, o sea, ¿quién podía hacerse estas casas? Como hemos visto, no es para los que trabajaba Octavia Gil, sino es para quienes tenían una casa. Casas más simples, formas más simples, usos múltiples de los espacios, poder hacer paredes que se muevan y entonces los espacios puedan tener diferentes configuraciones. Piensen que en el momento, en mediados del siglo XIX, quien podía hacerse una casa, cada casa tenía cada espacio específico para cada actividad. Y cuanto más dinero tenías, más espacios había, ¿no? Que si para la hora del desayuno, que para la comida, que para la biblioteca, que para fumar, que para esto, para todo. Y también la moda de lo exótico hacía que la decoración en esta época también empieza a llenarse de muchos más elementos. La casa, la producción industrial hace que puedas comprar más cosas, y la moda derivada de la exposición internacional de 1851 hace que aparezcan desde plantas, pieles exóticas, muchos elementos que también son más difíciles de limpiar. Entonces, contra todo eso dice, no, la casa ha de ser austera, simple, no han de sobrar los objetos, ¿no? Y obviamente donde se centra es en la cocina, ¿no? Y también ella lo que hace en ese texto, ellas, es comparar también con la máquina, ¿no? La casa con una máquina. Si os recuerda, eso nos recuerda a algún otro señor que lo hizo años más tarde. Dice, si en un barco un cocinero puede cocinar para 200 personas, también en una casa, en un espacio pequeño, ¿por qué no en una casa, ¿no? Melissa Fairpiece y todo esto lo recoge, se ve muy mal, Dolores Hayden en la Grand Domestic Revolution. Esta sería la otra vertiente, ¿no? La que piensa que tienen que haber viviendas sin cocina. Esto no se logra hacer para las viviendas, pero sí que es una línea que tiene una continuidad hasta el día de hoy, aunque tampoco muchas veces nos las expliquen en la escuela, porque no las conocemos, pero de hecho ahora veremos. Entonces la idea de ella es decir, bueno, cada X casas tiene que haber un espacio colectivo donde pueda haber este trabajo de máquinas, y esto se puede hacer de manera cooperativa o se podría contratar a las mismas mujeres o a otras personas, mujeres o hombres, que realicen trabajos en este lugar. Ebenezer Howard en La ciudad jardín, en el tratado, en la teoría que después dio lugar a los proyectos de ciudad jardín, también habla de la vivienda que tiene que estar, esto que decía antes, ¿no? La vivienda por fuera no tiene que representar la clase social que viva adentro, o sea, tiene que ser un proyecto armonioso, pero además también tiene que haber viviendas para diferentes tipos de familias y tiene que haber viviendas sin cocina. O sea, esto es lo que quiero demostrar, es que es mainstream, ¿no? Es un mainstreaming, la idea, es una idea que atraviesa, no solo es una idea de las mujeres, sino una idea que está bien vista socialmente. Si Ebenezer Howard, un economista, plantea que dentro de las posibilidades de viviendas en la ciudad jardín tiene que aparecer. Y no solo lo dice, sino que lo hacen. Y son estas tipologías que son formato claustro, que aparecen en varias ciudades jardín, esta es la de Letchworth, en donde hay pequeños apartamentos y hay una zona colectiva de comedor y cocina. De hecho, él con su esposa vive en una de estas unidades en Hampstead, creo que es. Bueno, esta es otra de las ingenieras domésticas que se monta su propio laboratorio, trabaja para las empresas. Aquí también habría una crítica del feminismo materialista que le dice que lo que hizo ella fue generar convertir a la ama de casa en una consumidora. Creo que eso no es la voluntad, sino es de influir en la fabricación para que todos estos elementos de ahorro, de trabajo, que ella veía que su marido y los amigos, que eran ingenieros, que trabajaban en cadenas de montaje, aplicaban a la producción masiva de vehículos, etcétera, cómo esto se podía trasladar a la vivienda. Y esta otra, que también es otro personaje muy curioso, que ya van al detalle de cómo ahorrar en micropasos de los trabajos diarios, ¿no? Y esta señora, madre de 12 hijos, viuda cuando el más pequeño tenía creo que un año, y que sigue trabajando sola y haciendo las conferencias y hace todo, que le costó, porque obviamente, aunque fuera un trabajo de los dos, el que daba la cara era él. También creo que es doctora, o sea, es una señora muy impresionante, la Lillian Gilbreth. Entonces, las arquitectas, también otra cosa que muchas veces pensamos, bueno, cuando hubo arquitectas, en todo caso fue a partir de la modernidad, ¿no? En la modernidad todo fue fantástico y ahí aparecen las arquitectas. No, también ha habido antes, ¿no? Hay arquitectas que han estudiado arquitectura casi desde el inicio de la carrera de arquitectura, que como tal tampoco es que tenga como carrera universitaria, también es de finales
del 19. Las primeras son es en Finlandia, con un permiso especial, pero que después no podían salir a trabajar en el mundo público. Estados Unidos también presenta avanzada en las primeras mujeres arquitectas. Algunas de ellas, Julia Morgan, que es la primera egresada de la Sorbonne, aunque es norteamericana, Jean-Louis Boutin, que es la primera habilitada por la asociación, por la AIA, ¿no? la Asociación de Arquitectos Americanos, Vivilón, una gran arquitecta finlandesa a la cual Alvar Aalto le rinde homenaje en una entrega de una medalla de oro, Marion Mahoney, que es la tercera arquitecta del MIT, que trabajó con Wright en su despacho de Chicago, y que él, cuando se va a Japón, le ofrece quedarse con el estudio y ella no quiere, y bueno, termina siendo la primera la arquitecta junto con John Griffin, dicen los urbanistas que planifican la ciudad de Canberra, la capital de Australia. Mary Colter, que es la que hablaba antes, que hay alguien que se demuestra que está empecinado en demostrar que no proyectó lo que otras dicen que proyectó, otros estudios. Y Sophie Hayden, que es la primera egresada del MIT en Estados Unidos, pero como no tenía la posibilidad de tener contactos para hacer práctica profesional, no había ejercido, y gana un concurso que, bueno, que además tiene ahí todo una problemática aquí, porque es la exposición de 1893 en Chicago. El único pabellón por concurso es este, que es el de las mujeres. A los hombres que hacían pabellones, la media de honorarios sean $10,000. En este caso es un concurso y $1,000. Entonces, la de arriba, que es Jean-Louis Boutin, dice que está totalmente en contra de este concurso, porque ¿por qué solo concurso para las mujeres? Y porque además $1,000 frente a 10,000 que cobraban los hombres. La cuestión es que esta mujer hace este proyecto, este pabellón, empieza a construirlo, o sea, su primer proyecto, no había construido hasta entonces, exposición universal, prisas, falta de materiales, falta de gente, o sea, como son este tipo de cosas, obviamente no puede acabar, o sea, nadie le ayudaba, pues estaban todos esperando que se cayera, porque hay una gran discusión en el momento, es que las mujeres no servimos para la arquitectura, y aquí les sirvió a partir de aquí muchísimo escrito diciendo que evidentemente lo que le pasó a esta mujer es que demuestra que las mujeres no tenemos la capacidad para ser arquitectas. Esta que os decía, que inventa todo un lenguaje turístico de la zona, digamos, sur desértica de Estados Unidos. Vivilón, que también Alvar Aalto, ¿no? Me gusta esta frase, bueno, aparte vive con su pareja, también aquí vemos muchas veces las mujeres que pueden tener un espacio, es por la solidaridad y ayuda de otras mujeres, muchas veces también son mujeres con parejas mujer, realmente son mujeres que rompen con muchos de los esquemas de la mujer, no como el patriarcado nos quiere moldear. Aquí pongo esta frase de Alvar Aalto, que es: la carrera de Vivilón concuerda de una manera hermosa con la mirada que se tiene desde el exterior de que en Finlandia el trabajo creativo de las mujeres ha sido desde tiempos tempranos una de las bases culturales del país. La ocasión es también un reconocimiento a las mujeres arquitectas del país, cuya posición al día de hoy no tiene igual en el mundo. Este es en el año 59. No sé si sabéis. ¿Alguien sabe con quién trabajó Alvar Aalto? ¿Solo en el mundo, héroe? ¿Alguien sabe los nombres de las socias? Claro, evidentemente, si no lo preguntaría. Aino Aalto es su primera esposa y socia, que muere en el año 41, ¿no? ¿El 41? ¿48? ¿El 49? Y en el 51 se casa con su segunda mujer y socia, que es Elisa Kaisa Makiniemi. Elisa le sobrevive 20 años y trabaja esos 20 años terminando obras, haciendo nuevas obras y arreglando obras que ya, como la de Vipuri y la biblioteca de Vipuri, que necesitaba rehabilitación. Sin embargo, él no se aparece solo. Entonces, con esta frase me pregunto, ¿que él esté solo? ¿Él se hizo solo? ¿O quien nos lo contaron borraron a ellas dos? Cuesta pensar que alguien que escribe eso sobre las mujeres en Finlandia borre a sus propias socias. Por eso, entonces, ¿quién? ¿No? Sí, él las reconocía. Julia Morgan, también un personaje apasionante, estudia ingeniería en Berkeley y quiere ser arquitecta, quiere entrar en la Sorbonne, da 3 veces el examen y siempre se queda fuera, en parte por ser mujer, logra entrar a la tercera y se recibe en 3 años, además al límite de la edad que se le permitía, que eran 30 años, que era la edad máxima para salir de la carrera de arquitectura en la Sorbonne.
Esta mujer construyó 700 obras. 700 obras, seguramente se la conoce muy poco, posiblemente sea muy ecléctica, como tantos otros, no pasa nada. Tiene unas obras magníficas para la Asociación de Mujeres, la UIMCA, la Asociación de Mujeres Católicas, que son fantásticas, son estas, pero también hace muchísimas casas, se la conocía en el momento como la arquitecta de los clientes, porque era muy atenta a las necesidades y hablaba mucho con sus clientes y clientas, y tiene una anécdota hasta con los niños y niñas que iban a vivir en su casa, y siempre hacía, cuando hacía residencias, obviamente tenía clientes con dinero, evidentemente, hacía algo especial para los niños, ¿no? O sea, una puerta escondida en un armario, unos escalones, algo que si no lo tenemos en general en la infancia, siempre nos inventamos algún rincón siempre en la casa, ella se los hacía. Esta señora, en los años 40, mediados de los 40, decide que ya ya no es capaz ya de adecuarse a las nuevas tendencias, a esa arquitectura cromada, transparente, y que entonces deja de ejercer y comunica a todos sus clientes que cierra y que si alguien quiere algún dibujo de sus proyectos, que si no, quemará todo. Y quemó todo. ¿No? O sea, nos cuesta construir la historia y algunas mujeres además nos lo ponen muy difícil. Marion Mahoney, estos eran los dibujos que hacía en el estudio de Wright, estos dibujos que representan también la etapa de las casas de la pradera de Wright, son sus dibujos, estas japoneserías son suyos, y que en parte es lo que yo creo que les hace ganar el concurso de Canberra, porque eso pasa muchas veces, cuando hay un dibujo que parece que es de alguien, ¿no? Como pasó con, por ejemplo, el cementerio de Igualada de Pinós Miralles, que pensaba todo el mundo que había plana piñón. ¿Por qué? Porque ellos dos trabajaban en Villa Plana Piñón, la manera de dibujar es parecida. O pasó en Argentina con el Museo de Arte Latinoamericano, pensaban que era de Meyer, porque era como una obra de Meyer, y era de unos arquitectos de Córdoba. Y yo creo que aquí pasó lo mismo. Vieron estos dibujos y Wright se ha presentado al proyecto y ganaron. Sin embargo, eran dos antiguos trabajadores del estudio de Wright. Hasta el 2011, que cumplió 100 años la ciudad, no se reconoció la coautoría de este proyecto. No parecía ella en ningún sitio. Aquí otra vez, ella le sobrevive, como hace 50 años, hace algunos proyectos más urbanos, pero también ella luego escribe un libro que no está editado, pero está en el original, en donde, que eso también pasa muchas veces, le da todo el crédito de esas obras y de las que hace cuando él se muere a él, ¿no? Porque de eso tiene una capacidad los hombres, no sé si sabéis, que están vivos después de muertos. Y habría varias razones. Yo una interpretaría que también Aino en algún sitio también lo decía, no me importa que la nombren solo a él, porque sé que si estamos los dos, como se construye la historia y como están buscando héroes cuando es más de uno, ya no tienen tanto fuerza, yo creo que de alguna manera aquí para sobrevivir los dos, ella desaparece, ¿no? Pero bueno, es un poco alto el peaje. Estas son las primeras arquitectas alemana, inglesa, uruguaya, argentina, italiana, española, catalana, que es un poco tardía, que es del año 65 y además no estudia todo el tiempo en Cataluña, sino solo revalida, y Rita Fernández Queimadelos, que es la segunda o tercera arquitecta de Madrid. Matilde Ucelia Lais, la primera arquitecta madrileña española del año 36. También es muy importante el papel que cumplen las mujeres clientas, porque realmente son quienes encargan proyectos muy novedosos, especialmente en vivienda. Podemos ver, son algunas de las modernas, arquitectas modernas, como Lili Wright. Por ejemplo, el pabellón de Barcelona ya está demostrado ya que es una obra conjunta. No es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, es el pabellón de Barcelona de Lili Wright y Mies van der Rohe, y entre otras cosas lo consigue el encargo porque Lili Wright es la encargada de la exposición, llevar la exposición alemana a Barcelona. O sea, que ella es la que tiene el contacto con el gobierno y quien consigue el encargo. La silla también. De hecho, Mies no hace después más muebles modernos. Y de hecho, yo me atrevería a decir, si hay aquí algún miesiano me tirará con algo, pero no importa, que Mies lo que hace en América es repetir lo que ya había hecho en Europa, en otra dimensión, en otra escala, pero las redefiniciones tipológicas
son un poco las mismas, ¿no? De hecho, la casa, la cocina Nantis que hace en Chicago es lo que ya había hecho Lili Reich en la exposición de Berlín y que él hace de alguna manera en el pabellón de hacen los dos, perdón, en el pabellón de Barcelona, aunque no haya cocina, ¿no? Bueno, hay que revisarnos. Charlotte Perriand, que trabaja 10 años con Le Corbusier, pero tiene una vida larguísima antes y después. La casa Rydberg, que es una casa de clienta y también clienta que trabaja, la señora Schroeder, clienta y diseñadora a la vez, en donde es muy importante lo que quiere decir con esa casa. Otras arquitectas, por ejemplo, esta es en el Raymond, la primera que hace la primera casa solar habitada en el MIT, Friedrich Licker de la Bauhaus, bueno, el Sibor de Finlandia, Sari Speck, que es otra que desaparece también entre la trayectoria de Sir Leslie Martin. La vivienda también como centro de interés, obviamente está presente entre las primeras mujeres, Margaret Judy Lichofsky, que es del movimiento moderno, muy presente. La vivienda es un tema que ya lo vimos con la cocina, pero que se está siempre, primero porque es bueno, el sitio de experiencia directa y porque entienden que es fundamental para la mejora de la vida de las personas. Catherine Bagwell y Elizabeth Denby están entre el proyecto, la política. Margaret Judy Lichofsky también, porque también en realidad trabajó en la administración de Viena junto a Loss durante 5 años en la Secretaría de Vivienda. Catherine Bagwell es la que hace lobby en Estados Unidos para la redacción de la primera ley de vivienda, que es del año 1935. Elizabeth Denby es de Gran Bretaña. Y Carmen Portiño, que es ingeniera brasilera, que también, después de una experiencia en Inglaterra, haciendo unos estudios, vuelve a Brasil y crea o pide que se cree la Secretaría de Vivienda cuando el gobierno estaba en Río de Janeiro. Bueno, Judy Lichofsky también hace la primer casa crecedera, el proyecto de primer casa crecedera que yo he visto nunca, y creo que no hay otro, para precisamente poder dar solución a las personas que viven en las casas de madera y personalmente mujeres que son las que construyen, como pasa hoy en día en los territorios, como en Latinoamérica, las mujeres son quienes construyen el territorio. Esta es la casa crecedera, la casa tipo 7. El equipo de Frankfurt, el que forma parte, y su aportación más reconocida, pero no la única, ni no lo único que tiene interés en su carrera, que es la cocina de Frankfurt, que es un avance en todo y que hoy, el día de hoy no ha sido superada, no en el diseño de detalle, en el formato, sino en las ideas que hay aquí detrás de cocina modular, de cómo organizarla, de prefabricación, etc. Después hay una serie de mujeres que se animaron a ser diferentes, a hablar. Por un lado están otras geografías, le he llamado, que serían Minette da Silva y Lina Bobardi, pero hay otras que son mujeres que, como Sibyl Moholy-Nagy, que se animan a hablar y a hacer un propio discurso, aunque sea contracorriente de todo lo que se dice. Como total, ya perdido, ¿no? Perdidos al río, y es súper interesante cómo hace una contralectura de la arquitectura moderna y de la ciudad moderna. Y hace, antes que Rudovsky, no sé si a los más jóvenes os suena Rudovsky, el libro Arquitectura sin arquitectos, que fue como muy importante, del año, creo que es del año 67 o 57, no recuerdo. 3 años antes, ella hace un libro que se llama Casi Igual y que proviene casi igual que el de Rudovsky de una exposición en el MoMA, observando lo mismo, observando cómo hay elementos para aprender de la arquitectura sin arquitectos, de la arquitectura popular, y con una gran diferencia con Rudovsky es que las fotografías que ella utiliza en el libro son un 90% propias y las de Rudovsky son recogidas de otras fuentes, ¿no? O sea que ella, su propio ojo es el que le hace ver estas arquitecturas sin arquitectos. Y lo voy a pasar así rápido, sin parar más, porque ya me he pasado. Pensadoras que también han sido abierto camino. Mujeres como Jane Drew o Jacqueline Tirwitt, de ida y vuelta, que han trabajado en Asia, en América, en Europa, en África. Minette da Silva, de Ceilán. Está Sibyl Moholy-Nagy, la segunda esposa de Moholy-Nagy. Marina Weissman, que se atrevió a construir un discurso diferente de la construcción del otro, en este caso del otro latinoamericano, en los años 80, que fue muy importante. O sea, también cómo escribir la historia de los que no ganan, la historia de la periferia, con otros valores que no sean los del centro, porque son los del centro, la periferia no entra. Y fue muy importante. Y si uno cambia
Latinoamérica por mujer, casi que sería lo mismo. Hoy se ha hablado de Lori Hayden, Susana Torre, Gwendolyn Wright, teóricas actual que siguen produciendo y que han sido fundamentales en los años 80 en Estados Unidos. Las mujeres en el urbanismo moderno, ya lo tendréis que leer, no voy a contar más nada. Y esto también yo aquí dejamos con una frase que me gusta y que enlaza con cosas que se han dicho hoy, que dice Jane Jacobs, ¿no? Que su libro es un ataque contra el actual urbanismo, el actual de los años 50 y el actual del día de hoy, y la reconstrucción urbana, porque es principalmente un intento de presentación de nuevos principios de planificación y reconstrucción urbana diferentes, incluso opuestos a los que se enseñan. Es más bien un ataque contra los principios y los fines que han modelado el moderno y ortodoxo urbanismo y la reconstrucción urbana. Para exponer unos principios diferentes voy a escribir sobre cosas corrientes y vulgares. Me parece que es brillante esta afirmación. Gracias.